Porque tal vez me debí haber quedado en la gráfica. Yo lo que sé hacer y lo que aprendí a hacer es escribir. Soy de la época en que cuando uno entraba a un diario a hacer periodismo. Periodismo era esencialmente gráfico, lo fue durante cientos de años, podemos decir. Entonces, la primera cosa que me dijeron es, ¿sabés escribir, pibe, no? Yo venía de tribunales, con lo cual tenía una forma de escribir muy estructurada, con mucho clisé, y específica, o sea, conocía el lenguaje técnico, un lenguaje técnico. Y acá había que hablarle a todo tipo de público, Pero lo primero que me dijeron fue eso, el periodista tiene que saber escribir. No tiene que saber hablar, atención, estoy hablando de principios de los 80. No tiene que saber hablar, no tiene que saber actuar, no tiene que saber nada. Tiene que, con su pluma, atrapar a la gente, atrapar al público, al lector. Porque este es un trabajo intelectual. Tanto vos que escribís como aquel que lee hacen un trabajo intelectual y se comunican. Yo ya era un gallo viejo, tenía 32 años. Ya tenía una vida hecha. Claro. Que era hora de deshacer. Sí, alguien me dijo que, perdón, alguien me dijo que yo, en realidad tuve dos vidas. Una hasta ese momento, donde me fue todo mal. Sí, me fue todo mal. No quiero aburrir con algunos detalles, pero me fue. Lo que emprendía no iba en muchos aspectos, no solamente en el profesional. Y después tuve un renacer, que fue a partir del periodismo. El periodismo como que me dio vida. Me dio posibilidades y me permitió sacar algunas cosas que tenía, que ni yo sabía que las tenía. A mí me pareció siempre que al público, a la gente, le gusta que le cuenten historias. Si yo no digo la fecha, la historia es buena, siempre va a ser buena. Entonces las historias son buenas, no importa la época. Y entonces, claro, hay recursos en la tele y entonces digo, ¿cómo hago yo para contar una historia del 1800 o del 1700, de hecho conté una historia de hace 5000 años, sin que la gente se me escape? A mí me tiene que gustar la historia, no me importa la época. Voy a tratar de que el público se meta en la historia y se meta en esa época. Porque en definitiva las historias humanas son casi siempre las mismas.